En San Juan del Lurigancho, le contamos, la policía capturó a un presunto delincuente que trabajaba como seguridad personal, nada más y nada menos que del cabecilla de la banda Los Malditos de Bayóvar. Este sujeto cayó junto a dos personas luego de perpetrar un asalto en Comas. Puedo observar, este es un delincuente de alta peligrosidad, de tal forma que hemos puesto fuera de circulación a uno de los principales integrantes de Los Malditos de Bayóvar. Fue capturado Elion Jefferson Medina Peraldo, alias Cabezón, hombre de seguridad del Loco Darwin, sindicado como el cabecilla de la peligrosa banda criminal Los Malditos de Bayóvar, que causa terror en San Juan del Lurigancho. Alias Cabezón sería el autor de la modalidad de sicariato de la muerte de Félix Asado Cruz, alias Gato. Para esto él había actuado junto con su padre, que es también un delincuente que responde al nombre de Elio Medina Rojas, Loco Elio. Junto a Elio Medina cayeron Elizabeth Guamán, de 19 años de edad, y Ronald Macalipú, de 27 años, tras cometer un asalto bajo la modalidad de traqueteo en el distrito de Comas. Inmediatamente se les detiene y se produce el registro del vehículo. En el interior del vehículo se encuentra quetes de pasta básica de cocaína, así como se encuentra esta pistola. Es una pistola Browning, calibre 9 milímetros, modelo CZ. Esta es una pistola que había sido usada por estos sujetos para efectuar su delito. Los detenidos mismo, pretendían darse a la fuga a bordo de este vehículo Toyota. Ellos fueron reconocidos por sus víctimas. Según la policía, alias Cabezón también sería autor del crimen de una comerciante en Huánuco.